Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos, esto es Vikingas y Merengues y vamos a hablar del partido de ayer. Voy a dar mi opinión, no voy a hacer análisis, realmente lo he visto en diferido, pero creo que no lo he podido analizar con, con suficiente tranquilidad y creo que lo que voy a dar es mi opinión. He visto el partido, lo he visto en diferido. Eh, vi el 11 en el que salía Misa en Portería, Kenty, eh, Rocío Cátel en Olga y cambiaba la pareja de mediocentros. Eh, cambiaba, sacaba Freya Siri sacaba Sandy Toletti, en media punta jugaba est eh, Caroline Weir eh, en punta Esther y las dos bandas bueno, pues estaban, tanto Tenial del Castillo como una Naomi Feller que va creciendo a pasos agigantados voy a pronunciarme sobre la pare lo de la pareja de mediocentros, al final vamos a ver <coughs> creo que ayer en redes sociales Alberto Toril, bueno, pues se le acusó digamos que, un, un, que es un entrenador que demasiado conservador puede ser yo creo que desde que llevo el canal, eh, yo solamente he conocido la época de Alberto Toril, y yo lo he dicho, por lo que, que yo he visto, por lo que yo conocí a Alberto Cari Toril perdonad, en su anterior etapa con el Castilla, ese 4-2-3-1 es muy difícil que lo, que lo moviera. Ha habido veces que ha salido a algún partido contra tres centrales, ha habido veces que, ha, por ejemplo, ha probado con Ivana de lateral derecho frente al Chelsea, pero que básicamente es un, es un técnico que tiene movilidad sistemática, pero que al final... El 4 2 3, es un sistema que a él le gusta. Entonces, él confía en ello. El cambio de Freya Siri, mucha gente no entendía el por qué salía Freya Siri ayer, es muy fácil, sobre todo por ganar duelos individuales. Yo creo que la lectura que puedo hacer de, del 11 de Alberto Toriles, que esa pareja de medio centro sale por el tema de los duelos individuales. Si er, quizá renunciaba a tener balón, tener ¿vale?, para que el Paris Saint-Germain, bueno, sobre todo en esos primeros minutos en los que un equipo potente intenta acabar las cosas por la vía rápida, el Real Madrid siguiera vivo lo máximo posible, en el, en el sentido de que si en 15 minutos el Paris Saint-Germain. No marcaba gols, que es, parece que es, es el minutaje que había que tener. Ya sentimos el otro día, para los que hayáis visto la entrevista con David Aznar, para los que no, os invito a que la veáis: que David decía eso, que los primeros minutos son importantísimos en este tipo de duelos, porque si son capaces de hacerte un gol, como pasó el año pasado con aquel gol de Catotó, eh, el Paris Saint-Germain al final se va a espolear más y te va a buscar las cosquillas, y para nosotras hubiera sido psicológicamente un palo. ¿Qué consiguió el Real Madrid? Estabilizar el partido, crear sus ocasiones. Creo que vimos un Real Madrid bastante incisivo en ataque, creó bastantes ocasiones, más de las que parecen. Creo que son tres palos, incluso de, eh, disparando de lejos. Ahí me viene a la cabeza de la misma Freya Siri, un disparo de lejos que pega en el palo. ¿vale? También eh, digamos que la tarea que tiene esos mediocentros, al ser de corte más defensivo, que por ejemplo, si hubiera sacado Teresa Velleira o hubiera sacado Claudia Zornoza, Creo que la misión que tenían era la de ayudar a las bandas. En rueda de prensa previa al partido, Misa lo decía. Que sabían que el peligro venía por las bandas, son dos extremos muy rápidas, ayer nos hicieron mucho daño por las bandas, y esa misión la tenían las, medio, las dos mediocentros, que es tanto Toletti como Freya Siri, ayudar a Olga Carmona y a Kenty Robles, y que no les hagan superioridades de dos contra uno. Más allá, el Real Madrid fue, con el paso del partido, yo creo que va de menos a más. Creo que un Real Madrid que plantó cara en un ambiente en el que era bastante hostil, digamos, e incluso hago incisión. Hoy leía un artículo en el que a. Aficionados del Real Madrid, no se le permitió pasar ninguna prenda del Real Madrid al Parque de los Príncipes. Me parece un poquito, digamos, radical, pero había que, había que plantar cara allí. Realmente el Paris Saint-Germain se encuentra a dos goles que quizás no debieron subir al marcador. No digo con esto que el Paris Saint-Germain no lo hubiera hecho en, otras, en, otro momento del, en otros momentos del partido, pero al final también lo que a lo mejor habría que exigirle a la UEFA es implantación del VAR ya que lo vas a hacer en cuartos de final durante toda, durante toda la Women Champions League. Al final estamos hablando que ese córner, que a lo mejor no te entra a revisión, pero que si la árbitra está atenta es tan fácil como ver dónde va el balón. Si tú ves que el balón va para adelante, que la última es tocar Escarchawi, o sea, pero al final de ese gol te viene el 1-0, el Real Madrid se repuso bien y siguió intentándolo. Al final, yo lo que eché de menos es los cambios antes, por poner algún pero. Creo que Maito Roz la tenía que haber sacado un pelín antes, incluso a y García también la tenía que haber sacado antes, pero básicamente yo vi un equipo que compitió. Del penalti, me voy a pronunciar, creo que pecamos un poquito de ingenuos en ese penalti, creo que Olga va al suelo demasiado fácil y la, la lateral, bueno, pues lo aprovecha muy bien Lorenz para buscarle el contacto. Al final, creo que he visto una, una foto en. De la, de la jugada en estático en el que tú ves la jugada y dices, oye, claro que sí la traba. No, hay que, hay que verlo cómo va la, la jugada y es ella la que echa el balón para adelante y viendo que no llega, bueno, pues va, casi que se deja caer. no Creo que al final todas esas cosas son picardías que tienen que ir cogiendo las nuestras y que la van a ir cogiendo con el paso de los años. Creo que este año en Women's a pesar... De caer eliminadas eh, estamos hablando de que yo creo que han hecho una gran fase de grupos al final los números están ahí tú no miras eh, tú miras eh, derrotas goles encajados goles marcados quizás digas joder pero al final la sensación que te quedan en los partidos es que estas chicas han sabido competir que estas chicas creo que por poner algún pero creo que el partido más flojito incluso compitieron ahí creo que puede ser viendo el a posteriori el, el desarrollo de la fase de grupos creo que que el partido más flojito, donde quizá eh, más flojito que haya visto de ellas, creo que fue el de Londres, pero aún así compitieron. Creo que estamos hablando de que este proyecto tiene futuro, que hay que ir pasito a pasito y que, bueno, que el año que viene estoy seguro que el Real Madrid volverá con más fuerza a Europa. Dicho esto, recordar que el Real Madrid eh, le queda un partido antes del parón del navideño, que es la semana que viene contra el Blasnia. En el Alfredo Di Estefano, y, Stefano, y donde, donde esperemos que este equipo bueno, pues de la cara y que se despida de Europa como merece, ganando el partido y además ganándolo bien. Así que hasta aquí mi reflexión, chicos, mi opinión. Ya os digo, un abrazo y hasta la próxima.